Hola, estamos desde San Miguel Tenextatiloyan, aquí en el estado de Puebla, aquí a través de la huella del Nahual. Aquí estamos en el pueblito, miren, lo que se caracteriza aquí de San Miguel, pues es la artesanía en barro, miren, todas las figuritas que tienen. Bueno, acompáñenme a ver qué encontramos. Bueno, aquí seguimos andando. Aquí vemos cómo tienen aquí los recipientes de barro. Pero ese todavía está, lo están secando. Todavía está crudo, podremos decir. Y si bien allá está atrás el hornito. A que con leña lo ponen, y después introducen esto, lo cocen y después ya lo pintan. Bueno, seguimos aquí en San Miguel. Como ven, hoy es martes, hay plaza. Como ven, está lleno de puestos con puras cosas de barro, puras cositas de barro. Y como allá, mire, todas las moleras o arroceras ahí. Ratito. Vemos el trabajo que hace la gente de aquí. No, ese está más grande, el chiquito. Cuenta las macetas, jarros, ollas, vasos. Una gran variedad de formas, de estilos, colores. Los hornos de centro de mesa. Y aquí tenemos barro en polvo. Esto es más oscurito. Y esto es más... No, ese es un ingrediente que se utiliza para hacer las piezas de barro. Este es el barro y este es el ingrediente. Es que se le va echando al tablón, se le echa una capita, y luego ya se pone el barro y se va aplanando la maicena, la masa de la... Sí. Ajá, para que no se pegue en el tablón. Como si fuera la harina que le ponen al pan para que no se pegue, ¿no? Cuando le están... Ese es... Ok. Hay uno que no sabe. Y usted, señora, me decía que este se lo comen las señoras embarazadas. Sí, lo buscan, pero lo buscan más el terroncito así cuando viene natural. Para comérselo, va a ir mordiéndolo. ¿Cuál es la creencia? ¿Hacen más leche o...? Pues yo digo que buscan las embarazadas o a veces ya... Sí, no sé qué sea, un antojo especial o quién sabe. Luego andan buscando barrito para comer. Pero principalmente son las mujeres que están esperando. Sí, sí, son mujeres. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Bulmaro Iglesias Contreras Facible. Don Bulmaro, ¿dónde estamos? Aquí estamos en San Miguel Tenextatiloyan, municipio de Sautla, Puebla. ¿Cuál es su negocio? Artesanías de barro que se producen aquí en la región. Este es el barro que se trabaja aquí en el pueblo. ¿Y eso es una tradición que ya tiene muchos años? Pues sí, ya según desde los abuelitos ya eso lo venían. Yo pienso que desde que llegaron por aquí los españoles. Sí. Por ejemplo, ¿me puedes mostrar
¿Dónde se hace el mole? ¿Dónde se hace el arroz? Ah, sí, tenemos varias, varios utensilios de, propios para ciertas cosas. Para el mole tenemos recipientes así que deben tener profundidad. ¿Cuál es? Esa es para el mole. Para el mole. Para el arroz. Son piezas un poquito menos hondas, más extendidas y bajitas. Porque el arroz, el cocimiento es diferente. Entonces, para que no se queme, para que no se pegue, debe ser bajita. Y usted me estaba explicando que el recubrimiento que ahorita están usando ya no contiene plomo, que mucha gente dice eso, ¿no? Ya se están utilizando esmaltes ya libres de plomo, que no ha dado un resultado al 100%. Entonces todavía los esmaltes tradicionales todavía se siguen utilizando. Nosotros en espera de que haya algún material, algún sustituto de esos materiales que nos dé un resultado al 100%. No lo utilizamos por necedad, sino que por necesidad, porque no hay otro. ¿Cuáles serían las piezas más representativas para usted, aparte de las ollas? Lo que más se consume igual son las ollitas para los frijoles, para el café. Esas que tienen tapa. Eso sería lo más tradicional. Sí. Esto y... Y las cazuelas. Esas, las cazuelas las y medianas, sí. Ya las del mall y eso ya es solamente casos especiales de fiestas. ¿Como esa grandota qué precio tiene? Como esta le salen 400 pesos para cocinar 5 kilos de mole. Bueno, que es un montón de mole. Sí. Y estas ahí, son como para café, ¿no? Para sí, frijolitos. Para sí, hay para 2 litros, 3 litros, 5 litros. ¿Qué precio tendrían esas? Las de 5 litros, 60 pesos. Esta que es de 3 litros, 45. Una de 2 litros, que es aquella de la orilla, 35 pesos. Bastante económico. Y, por ejemplo, estos también, pues, lo tradicional, los jarritos. Ajá, los jarritos de... ¿Esa cómo los tendría? Está a 60 y... Aprácticamente me salen a 10 pesos. 10 pesos. 60 la media docena. 60 la media docena. 10 pesitos, un jarrito, miren. Sí. Bien bonito. Tenemos también los sahumerios que se utilizan en Todos Santos, para sahumar, por aquí que se... O para el Día de Muertos, sí, ¿no? Los incensarios, así sahumerios. Los cantaritos que están arriba para el agua. Bien fresca, ¿no? Sí, ahí se mantiene fresca. Sí, están los tecajetes de barro para las salsas. Tejaquetes. Tejaquetes. Ese no es para molerlo, es para... No, ahí se muele. Ahí se muele. Ah, por eso tiene... Sí, tiene ahí las rayitas. El adorno ese no nada más es para ornamento. Es para darle vista, pero ya sirve de que para que muela. Aparte están los de piedra, los de piedra volcánica. Sí, como el molcajete, ¿no? El molcajete. Es tecajete. En realidad el nombre es tecajete. Tecajete de piedra, de tet. Ah. Te es piedra. Tet. Tec es piedra. Tet. Tec. Tet. Con T al último. Nada, es que seguramente como se va cambiando las palabras, ¿no? Sí, sí. Es que en esa zona todavía se habla náhuatl, me decía usted, ¿verdad? Ah, sí, a lo mejor un 50% todavía. Todavía se habla. Ese es ahí. Entonces no es ahí decimos molcajete. Molcajete. No es tecajete. Tecajete. Sí. ¿Qué es piedra volcánica? Piedra volcánica. Bien. Pues muchas gracias. ¿Qué le diría a la gente de aquí? Pues invitarlos a que conozcan el pueblo y las artesanías que producen. Tenemos mucha variedad de artesanías. La gente antes se enfocaba más a hacer cazuelas y ollas, ahora no, hay una variedad ahí. Y como vemos aquí en su tienda. Hay macetas, hay comales, hay muchísimas cosas. Que igual pues le van buscando para tener variedad, ¿no? Para tener una variedad y pues igual tener un ingreso por ahí. Bueno,
Muchas gracias, don Bulbaro. Contrario, contrario. Hasta luego. Hasta luego.